Decenas de pobladores del Cerro La Culebra marcharon en contra de la minera Colquiciri por incumplir acuerdos en beneficio de la comunidad. Ustedes habían tenido, creo, hace 4 días un diálogo con la minera en Guaral. Sí. ¿Llegaron a un acuerdo o no? Bueno, mi persona no participó de la reunión. Lo que participaron fue los dirigentes de Cerro La Culebra, la cual la mina prácticamente envió nada más a ellos para una mesa de diálogo, sin respondernos a unos documentos que nosotros le habíamos enviado con la firma y aprobación de la mayoría de los distintos centros poblados, de las cuales prácticamente le enviamos otro reiterativo porque no nos respondieron nada. Por eso es que la gente prácticamente se siente indignado y prácticamente lo que están haciendo la mina es dividir, usar uno por uno a cada pueblo para dividir esta fuerza que ha nacido. Es decir, ahora, ese día en esa reunión solamente dialogaron con la gente o los representantes del Cerro La Culebra. Así es, nada más. Los demás pueblos no participaron. No, los otros pueblos hicieron pronunciamiento afuera de las instalaciones del Club Social. O sea, no han llegado prácticamente a nada. En base a la conversación, en base al informe, al acta que nos han entregado los directivos del Centro Poblado Cerro La Culebra, no se ha llegado a ningún acuerdo porque no se ha firmado el acta. Por el hecho de que nosotros, los distintos centros poblados, nos venimos organizando prácticamente todos, pedimos una mesa de diálogo conjuntamente, todos los centros poblados juntos, las directivas y las comisiones que representan a cada pueblo. Por eso es que prácticamente el centro poblado Cerro La Culebra quisieron que prácticamente que también incorpore al resto de los centros poblados, la cual se negaron la empresa minera. No querían. Ya nosotros vamos a ver, veremos ya cuándo nos reunimos con ellos. Eso fue, por eso que prácticamente los dirigentes de Cerro La Culebra rechazan y no firman el acta. Ahora, en estos momentos, su dirigente ha sido denunciado también. Sí. Bueno, el dirigente, creo que anoche le ha llegado una denuncia de las cuales justamente está ahorita viendo ese caso. Le han llamado ahora, para hacer las declaraciones, creo. Según lo que están informando, dice que habrían atentado también contra algún dirigente de Nueva Estrella, que había una denuncia de Parmen. ¿Esa información es errónea? Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Atentado con la presidenta. ¿Ha habido algún tipo de atentado a algún dirigente? No. Muy bien, muy bien. No ha habido ningún tipo de atentado, ¿no? No. Ustedes están marchando de manera pacífica. De manera pacífica, en realidad, como dice, pues, yo creo que se pidió el permiso para hacer una marcha pacífica como se llevó a cabo el primero, de las cuales prácticamente hubo inconvenientes en base que nos anulan el permiso. Por ese motivo nosotros informamos a la población que prácticamente no había permiso, pero la reacción de la población es que ya se había programado una marcha y sí o sí la población ha salido. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan a un buen acuerdo con la minera? Últimas horas, una información en las redes sociales donde hay algunos pueblos que no están participando. Sí. ¿Qué pueblos no participan? Justamente. ¿Esos pueblos no participan porque están haciendo obras ahí? ¿O les comento. Mi persona fue la persona quien visitó a todos los dirigentes para informar acerca de esta ampliación que venía realizando la empresa minera, la cual me da la sorpresa que nadie desconocía de los otros pueblos, de las cuales mi primera visita fue a Jecuán. Y el señor presidente acaba de hacer una declaración, de las cuales prácticamente, fue hace cinco meses atrás, que prácticamente fui con esa información para poder hacer los respectivos reclamos a la empresa minera. Y creo que de ahí nomás vino con el tema de que nos veníamos organizando para poder reclamar a la minera por lo que venía haciendo. Y de ahí nos da la sorpresa que ya
le habían dado su obra y no quiso participar ya el señor. ¿No participa ni un poblador de Jecuán? Bueno, ahorita no se encuentra ni un poblador. ¿Otro pueblo que no participa? San Martín. San Martín está presente. ¿Otro pueblo? ¿Cuántos pueblos que no? ¿Otro pueblo que no está participando? Estamos hablando... Estamos acá. Quepepampa... Tampoco no participa. No, Quepepampa no está participando, como también anoche hizo la declaración el señor presidente. Mi persona tuvo el gusto de Nueve Estrella. También. Nueve Estrella, porque he visto alguna dirigente, Nueve Estrella. Sí. Justamente mi persona y la gente que estemos aquí, la población de Nueve Estrella está aquí presente. De Nueve Estrella. Presente. De Nueve Estrella, de Nueva Estrella. De Nueva Estrella. La cual prácticamente la señora presidenta hace una declaración de que prácticamente no, que está en armonía, que está trabajando, que la minera ¿cómo está se llama la señora presidenta? La señora Victoria Franco, la cual en realidad quiero desmentir ahí también en lo que dice que mi persona estoy haciendo las cobranzas a las poblaciones, a los pobladores. Lo que se ha acordado en la asamblea con lo que sea con la población es que prácticamente se ha contratado unos especialistas para tocar este tema, ya que la empresa minera no nos han informado a nosotros de los documentos, de los expedientes que se tiene. Prácticamente no sabemos nada. Por eso es que nosotros nos hemos tomado la molestia de contratar especialistas para que nos puedan informar en qué consiste. De las cuales, en esos estudios que se han realizado, pues nos da la sorpresa que hay tantas irregularidades. Por eso es que justamente es nuestro reclamo. Ahora, y para costear a los ingenieros, han dado una cuota a todos los vecinos. Sí, justamente. ¿Cómo están haciendo para costear estos gastos? Para costear, para el pago a los dirigentes, justamente la población está haciendo sus aportes voluntarias, aportes voluntarias que están dando cada poblador. Ah, no se le está obligando. No se le está obligando. Están dando voluntariamente porque también están preocupados, porque esto nos incumbe a todos en general. ¿Qué es lo que pide usted, señora? No, si quiere deben hacer pista. ¿En qué sector es usted? Deben hacer. Nueva Estrella. Nueva Estrella. No hay pista. No hay ni pista. ¿Qué están pidiendo ustedes en estos momentos para estar de la minera? No hay ni siquiera para tener enfermo, para siquiera un posta, nada, todo. No le han hecho absolutamente nada. Nada. Durante 40 años, ¿sí? Esta empresa no ha podido ejecutar ningún tipo de obra para ustedes. Nada, yo soy viejita ya, la misma. Ahora, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que usted pide en este momento a los representantes de la empresa? Porque sí. Yo no pido pistas, se quiere, puede tener.